sobre los juegos píticos hay bastante información, sobre estos quizá menos. Hubo otra ciudad muy importante, también muy cercana, que era Corinto. Esta ciudad cayó, empezó a entrar en decadencia en torno al siglo II, casi III después de Cristo, cuando se fundó Constantinopla, y después no prosperó, pero era una ciudad terriblemente importante. Aquí está Atenas, pero aquí está Corinto, y aquí están los juegos Nemea e Istmia, son dos ciudades que están aquí. Esto es un estrecho muy importante, ahora lo veremos. ¿Por qué? Pues porque esto es Turquía, la actual Turquía, Jonia en tiempos, y Anatolia, pero todo el tráfico que venía por aquí y quería ir, por ejemplo, a la Magna Grecia, oye, que había mucha gente con mucho poder, y turistas, a todos estos festivales acudía, pues turistas, gente que podía viajar, que se lo podía pagar, y sabía que en mayo en Atenas y en junio en Nemea, y pues se llamaba turismo cultural, y funcionó por todo el imperio. Es decir, todo el que va viajando por aquí, en vez de dar la vuelta por todo el mar, que siempre es peligroso, estar encima del mar, aunque estés en un buen barco, siempre es peligroso, pues hacían este trayecto de islas en islas y pasaban por aquí. Aquí vemos el istmo de Corinto actualmente. Es decir, aquí no puedo ampliar más esto. Aquí hay una pequeña, esto no está aislado, hay una pequeña franja que conecta a estos dos, que está Atenas, y esa franja es esta. Y este es el canal de Corinto. Actual, claro, esto es un paso fácil. Y la ciudad estaba en un enclave pues sorprendente, y son los terceros juegos en importancia de la antigüedad griega. Los olímpicos, los píticos, los nemeos, he dicho, perdón, ismios, perdón, y ahora veremos los nemeos muy rápido. Pues por aquí, en algún punto de esta zona, estaba la ciudad de Corinto, y reciben este nombre. Comenzaron también en el 580, que es mucho, esto es 100 años antes de Pericles, es bastante antiguo. Se celebraban siempre en el segundo y cuarto año de cada Olimpiada, pero se cree que en el 700 ya estaban funcionando, con un programa idéntico, es decir, estos eran isoolímpicos, y también hubo pruebas de poesía, también de dicción, también de pintura, aparte de los que ya hemos citado, con cada ciudad. Oye, pues es que en esta no hay concurso para trompas, bueno, pues tú no puedes ir, pero en la otra sí. Eso ya dependía de la importancia de la ciudad, del rango, de la fiesta también, y porque esto cuesta dinero organizarlo. Es decir, hay mucha gente que trabaja en estos espectáculos, no digo los de la escena, un montón, y eso hay que pagar. En estos juegos, por ejemplo, los romanos no podían concursar, pero a partir del 228 a.C., pues ya sí. En estos tiempos es cuando Roma derrota a Cartago y se va imponiendo en el Mediterráneo, respeta a Grecia. Y ahí ya, pues este es Julio César, entenderemos por qué está aquí.